Tengan todos buenas tardes. Hoy particularmente voy a dar inicio a la serie tips técnicos para guitarristas principiantes. Primero, hay que dar, digamos, nombre a las partes que conforman nuestra guitarra. Para empezar con estos ejercicios, primero tenemos que tener claro el orden de las cuerdas y su nombre, ¿ok? Tenemos una cuerda prima o mi, cuerda segunda o si, cuerda tercera sol, cuerda cuarta re, cuerda quinta la y cuerda sexta mi. Esa es en la afinación estándar, la que predomina a nivel mundial, ¿ok? Su número sería entonces cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera técnica que voy a enseñar va a ser para mano derecha y se llama arpegio. Yo la enseño de la siguiente manera. A cada dedo le doy, o lo nombre por su inicial, si este es pulgar, P, índice I, medio M, anular A, ¿ok? Ahora vamos con una serie de ejercicios muy simples para esta mano. Ya saben, P, I, M, A. Primero, en arpegio, el pulgar va a poder tocar la cuerda 6, la 5 y la 4, lo que llaman los bordones, ¿ok? Mi, La y Re. El índice solamente va a poder tocar Sol, el medio solamente va a poder tocar Si y el anular solamente va a poder tocar Mi, es decir, índice cuerda 3, medio cuerda 2, anular cuerda 1. Nótese que cuando vaya a ejecutar el pulgar lo voy a hacer de forma recta, ¿ok? Sin doblar la falange para obtener mayor poder en el momento de la ejecución y obtener un bajo más firme. ¿Ok? Requiero llenar pues el espacio sonoro. Sin embargo, los dedos índice, medio y anular, cuando los voy a ejecutar, vean de lado, voy a ejecutarlos así, llamando hacia la mano, índice, medio, anular, vean. Índice, medio, anular. Lo llamo hacia la mano, sin mover la mano al momento de ejecutar, sino llamando cada dedo hacia la palma, ¿ok? Entonces empezaría así, bien. Pulgar hacia abajo, índice, medio, anular, hacia la palma. Cuando voy a designar los ejercicios para esta mano, con esta técnica, yo los hago por el nombre de cada dedo. Como ya dijimos, P y M A, por ejemplo. Para decir pulgar, índice, medio, anular en una sucesión, yo diría Pima. Entonces debo alternar pulgar, índice, medio, anular. Para que el ejercicio tenga mayor efecto en mi mano y empiece a memorizar la posición de las cuerdas, yo voy a procurar alternar una tras otra vez, el pulgar desde la cuerda 6 hasta la cuerda 4 y de la 4 a la 6, pasando por la 5 por supuesto, mientras hago el intercambio de los dedos índice, medio, anular. Ejemplo, P, I, M, A, cuerda 6, ¿verdad? Ahora, cuerda 5, P, I, M, A. Ahora cuerda 4, P, I, M, A, ¿ok? Y después subo otra vez cuerda 5, P, I, M, A. Hay infinidad de combinaciones, ¿bien? Podemos hacer la más básica, que es Pima, que es para 4 cuartos. Como tiene 4 golpes, son 4 tiempos. Otra combinación para acompañar, especialmente valses, es Pimami, ¿ok? Sería pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Bien, también podría alternar Pima, P, I, P, I, M, A, P, I, P, I, M, A, P, I. Y si cuentan, da un total de 6 golpes, que es múltiplo de 3 y me permite, por supuesto, acompañar los 3 cuartos. Pueden inventarse combinaciones para desarrollar su agilidad con la mano derecha al momento de acompañar, ¿ok? Hay infinidad. Yo le estoy dando los básicos, ustedes pueden agregar otras, las que gusten, pues. Para 4 cuartos yo acostumbro Pima Mini. P, I, M, A, M, I, M, I, P, I, M, A, M, I, M, I, P, I, M, A, M, I, M, I. Lo repito infinitas veces hasta lograr fluidez, ¿bien? Ahora, esa es la técnica que deberían aplicar. Si ya saben manejar acordes, empiecen, por supuesto, a utilizar esta técnica mezclando los acordes. Y el bordón sería golpeado por el pulgar según el acorde que esté haciendo. Por ejemplo, si voy a hacer un re, el bordón es la cuerda 4, porque es la que le corresponde a re, en un acorde, por supuesto, sin inversión, un acorde directo, con la fundamental como bajo. Si voy a hacer un do, el pulgar va en la cuerda 5, porque aquí tengo do, bien, y así sucesivamente con cada uno de los acordes.
y suena bien chévere al momento de acompañar. Voy a mostrarles cómo sonaría la técnica de arpegio con el círculo que les mostré anteriormente, los demás ejercicios, los de los tips armónicos. Así sonaría, con pima mini. Entonces, como cada uno tiene 8 golpes y es un compás 4 cuartos, suena redondo y cumple la función métrica. Es un excelente ejercicio para desarrollar la métrica de los compases y adquirir agilidad para su mano derecha. Espero les haya gustado esta primera entrega de tips técnicos arpegio para mano derecha.